Muy buenas a todos, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Ya estamos aquí en directo. Y bueno, hoy parece que vamos a ir solos a la batalla, pero bueno, no pasa nada. La verdad es que no me apetece nada, pero vamos a ir allá. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este directo. Buenos días para los que os acabáis de despertar y los que os acabáis de acostar, pues lo mismo. Ahora es hora de mantenerse despierto. ¿Qué tal están ustedes? Yo aquí tomando mi café, espero que no me haga efecto laxante, pero bueno. Usa las aspirantes de Changi. Sí, si se puede le daremos, ¿no? Directo a las 6 de la mañana, por supuesto. Es la hora de despertarse. A las 6 de la mañana me despierto yo todos los días. Qué temprano, pues sí. ¿Usarás a Changi? Pues sí, habrá que hacerlo, ¿no? Si me dejan ir mitad a alguna partida, pues sí, la sacaremos. Hola, buen día, son las 5 de la mañana. Es la hora de despertarse, chavales. Yo me voy a las 5 y media de la mañana al gimnasio como un campeón. Saludos desde El Salvador, es un crack. No dormí esperando, toca hacer un cafecito. Pues sí, aquí son las 7, desvelado, son las 4 en México. Las 4 de la mañana en México. ¿Qué haces a las 4 despiertos? Dios. Pero bueno, en Perú son las 5. La verdad es que sí, la diferencia horaria es bastante, pero bueno. Terminamos el café y habrá que darle, ¿no? Habrá que jugarse la vida. Hoy la verdad que hemos empezado, yo creo que un poquito antes, ¿no? En Bolívar son las 6. ¿Cómo estás, Arashi? Pues la verdad que estamos bien. Yo es que pensaba que entre los países de Latam no habría tanta diferencia horaria, ¿no? ¿Qué hora es en España? Aquí son las 11. Las 11 de la mañana. Ya llevamos un buen rato despiertos. Pero bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues no lo sé. Aquí no apareció nada, no apareció Mark, no apareció Levi. Entonces habrá que arrancar. Solos contra el peligro. La verdad no. No sé lo que va a salir de aquí, pero esto puede ser una catástrofe. No sé si trolear hoy o qué haremos. Pues, por cierto, Arturo, no sé si estás por ahí. Luego te envío la skin, ¿vale? Que ya han pasado 7 días, lo he intentado antes. Pero como la solicitud, digamos, fue un poco de aquí 2-3 horas de la semana pasada, aún faltan 2 o 3 horas para que se cumplan los 7 días, ¿vale? Siempre veo tus vídeos, pero no soy de los que comentan. Primera vez que veré uno de tus directos. No pasa nada, yo sé que estáis... Sé que estáis ahí, unas ranks de terror, pues... ¡Buah! ¿Cuándo el mono inútil? Pues puede que... Sí, puede que hoy sea el día del mono inútil, ¿no? La verdad es que ya estoy tilteado antes de empezar y no sé por qué. No sé el por qué, pero no me apetece jugar. Pero bueno. Una Chengui full velocidad. Buenos días, Lobo Mil. A ver, antes le he echado un par de partidas y yo qué sé, las he ganado las dos, nivel rozando el suelo, pero bueno, todo sea lo que vaya a pasar ahora. Lo que no tengo es agua. Buenos días a todos. Vamos a ver si hoy no hay censura del directo, porque todos los malditos días hay... Bendita censura. Ya no sé si es por la música, si es por las palabras inapropiadas o por qué, pero nada, vamos ahí solos contra el peligro. No sé si se escucha bien el juego. Vamos a darle un poco de voz. Creo que voy a bajar un poquito el volumen de la música, ¿no? Porque me molesta un poquito a mí. Vale, buenos días a todos, chicos. No, no. Cerré el juego, no, es que el menú desplazable está aquí. Vale. Es que esto tiene movidas para configurar el juego sin más. Pero bueno, y así tarda tanto en saltar la partida.
Juego rubí, quiero aprender a jugarla. Bueno, pues igual le echamos alguna partidita a rubí también. Voy a quitar esto de aquí. Eliminar. Sí, 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 vamos a por la primera partida. Contes para la molesta carry tank. Pues tiradores que se juegan con la build de Trinidad. Sin más. Ay, Dios mío. Miedito, miedito. ¿Qué móvil es ese? El Nubia Red Magic 8S. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, yo voy a bajarme los pantalones y voy a ser el relleno. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Línea de experiencia. Yo creo que la música está demasiado fuerte, ¿eh? Voy a bajarla un poquito porque la escucho demasiado. Vale. Vale, vosotros igual la escucháis poco, pero bueno, es que la escucho muy fuerte. Tenemos el segundo pick. Voy a quitar a Joy. Me compré el Red Magic 9. ¿Cuánto tardó en llegar tu pedido? Pues yo creo que una semana más o menos. O más o menos una semanita. Creo que es lo que me tardó en llegar. Recorrer, línea de oro. Pues yo voy a Min, ¿no? Hace 1000 años que no juego a Changi, pero bueno. ¿Dónde está? Ya lo vi, o sea, lo de las voces es en inglés. Puñetera música. No, Lolita, no. Perro. Sabía que podía pasar esto, pero bueno. Por eso no tenéis que sacar nunca una Lolita de First Pick, pero bueno. De una Changi de First Pick. Pero bueno. Va a ser complicada la partida. Vamos. Yo creo que hace meses que no veía una Lolita en el equipo contrario. Y todo ha sido por sacar la puñetera skin. Bienvenido. Espero que no se buguee la alerta hoy. Sí. Y una Yabusa y una Ixia. Pinta mal esto, ¿eh? Lancelot. No soy yo este caramelito, ¿eh? No, se ha bugueado la alerta de los cojones otra vez, no me lo puedo creer. No sé por qué pasa esto. Dismember. Vamos a ver, porque si no, ahí está repitiendo la alerta. No, la alerta del tornado nunca más. No sé, ¿eh? Lo veo complicado. Yo creo que esto es una derrota, puede ser. Ah, pero es una Yabusa con... Una Yabusa con ejecutar. ¿Qué cojones es esto? Bueno, pues vamos allá.
Claro que sí, bienvenido, bueno, bienvenido. Ha renovado la membresía. No sé qué cojones han hecho, porque esa Yabusa lleva un ejecutar, pero bueno, Hayabusa en línea de oro, nuevo meta. No sé si esto va a ser un invalid o qué. Pues nada. Vamos, Matilda. Vamos, darle, darle, darle. Tiene que morir. ¿Pero esta gente no se entera un pepino o qué? Esto es una pura partida de mancos, pero ya os digo que esto va a ser complicado. Es mancos contra mancos, pero depende un poquito de lo que haga el Jin. Y la nana me está campeando a la izquierda, si es que te veo. No, pues se ha subido. Voy a pillar el timer. Ha metido a alguien en la ultimate. Vene, vene. Y murió. 8 segundos. Venga, Jin, muévete, hijo mío. Hostia, yo no sé qué espera este tío. ¿No se la ha llevado? No puede ser. No sé si es que no sé, no tengo suficiente daño para bajarlo o qué. Pero 1-3, ya os digo que esto. Está bajando. Normalmente si apuntas ahí sí que lo sacas, ¿no? ¡No! ¡Mierda! Lo he matado con el escudo. Vale, se lo cargo por lo menos. Es que se ha comido todo el escudo, toda la ulti, pero bueno. Y que exista música que se escucha. Gracias por regalar esos miembros, señores. Y la Ruby se tiene que mover de ahí, no puede estar. Ayuda, joder, macho. Qué agonía, ¿eh? Qué agonía. Bienvenidos todos esos nuevos miembros. Es que vamos a perder una partida contra una Yabusa con ejecutar. Que va 4 a 0, ¿no? Es que no me lo puedo creer. Madre mía. Ulti, no, pero no me los tires encima. Vamos, es de risa esta partida. Yo sabía que no tenía que sacar la changuilla así, bueno, esas primeras, pero bueno. Pasa que tampoco les puedo meter ahí la ulti porque está esperando a que yo tire la ulti para meter el escudito. Están subiendo todos. Pues nada.
Qué desastre. Esto es como estar jugando a no sé qué. Aparte es que no tengo capacidad de rotar porque no tengo la visión de mid. ¿Me ha aparecido la ulti? No. Está abajo. Venga, dale a la torre. Al menos tenemos una milla para presionar torres. No sé qué farmeo tiene. 0-0-3, Dios mío. ¿Dónde está la Matilda, tío? Es que esto es infumable. Yo lo siento, pero voy a tirar un surrender porque no... No tiene sentido ni jugar esta partida ni regalarles una victoria. Y todos aquí presionando el mid. Es que es un poco de risa, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé. Vamos a ver si el Jin puede hacer algo. El Jin y el Jan. Ulti de Nana. Madre mía. Pelea total de inválidos. No le puedo dar con el escudo. Venga, pero darles, cojones. Qué cruz, ¿eh? Gracias a esos miembros, bienvenidos todos. Es que me parece demasiado. No es capaz de ni de meter a Nana en la ulti. Dios. Pero bueno, así son las cosas, chicos. Hoy probablemente sea el directo en el que pierda absolutamente todas las partidas. No me extrañaría. No se puede poner peor. Un Ayabusa fedeado, no, fedeadísimo. Ha metido a la Ixia. Y le mató a la Ixia. Es que no se puede ser más malo. Que te mate un personaje sin movilidad con el Jin. Claro que sí. No puedo más, tío. Lo siento, pero esto no, esta partida no es para mí. ¿Cuánto te costó esa skin? 9.000 diamantes. Hay más pequeñas las notificaciones. A ver. Momentito. Sí, vamos a hacerlo más pequeño. Sí. Pero qué ruina de partida, ¿eh? Aparte es que no. Estoy capado totalmente porque no puedo meter aquí una ulti. Ha vuelto a meter a la Ixia y le vuelve a matar a la Ixia. Tío, es que es demasiado esto, ¿eh? Venga, pero darle. Me va a matar el Hayabusa. Juntaros aquí. Dios. Es que es lamentable todo, pero bueno. O sea, se está quejando, pero es que el más malo de todos es él, ¿no? Que no es capaz ni de matar a la Ixia. 4-0. Ya veis, la primera en la frente, ¿eh? Si no fuera porque tengo la Lolita enfrente, podría hacer algo más. Pero es que así no... No puedo presionarles, ¿no? Acá está la sombra.
Nah, es que con el escudo en medio no puedo hacer nada. Bien, Hayabusa, bien, 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 bien. Es que son 11.000 de diferencia de oro, es una barbaridad. Es una pérdida de tiempo esta partida, pero bueno, yo qué sé. No quieren rendirse, pues habrá que jugarla. Ha metido al alfa, espérate que ha metido al... Tiene que parar. Y le acaba matando. Pero bueno, el principal problema es el Hayabusa, ¿no? Porque el Hayabusa está farmeando, pues eso. Totalmente libre, venga, darle a la changui, joder. Pues nada, veremos. 3-2. 3-2-3. Pero no le metas la ulti a la Lolita, es que no se puede ser más inútil. Pues no sé, ya estoy viendo, pura pelea de inválidos. Están zoneando el Lord, están zoneando el Lord. Ups. Y Jin va a morir. Ahí está la Yabusa, venga. Hostia, tío, es que no se puede ser más inútiles. Venga, pero defenderme, coño. Hostia, qué cuadrilla de retrasados mentales, ¿eh? Es que... Y la Rubí que le costaba tirarse encima de ellos para pararlos. Buenísima, Matilda. Cuidado que va el Jhin, ¿a quién ha metido? ¿A la Yabusa puede ser? No, ha metido a la Ixia, venga. Mete la primera. Pues que lleva buildeado el Jhin. Full penetración. Y la acaba matando la nana. Vamos, Milla. Vamos, español, vamos, español. Dispara, español. Se va a dar la vuelta a la Yabusa, diría yo. ¿Cuánto oro tiene la milla? Pero ojo, fijaros en la build de la milla, tío. Me cago en todo. Fijaros la build de la milla, ¿eh? Es que si tuviera una build razonable, podríamos hacer algo aquí, pero es que la build de la milla es de risa. Aparte no tenemos visión aquí de arbustos. Sea, la gran lanza de dragón. No tiene el inmune. Venga, tío, que está aquí escondido, joder. O sea, no son capaces de... Se lo cargan. Espérate la ulti que ha tirado ahí. No te acerques a mí, coño. Y la suerte es que me he dado la vuelta yo, porque con ellos no va la cosa. Vamos.
La reencarnación de los incarreables. Ven para mí, ven para mí. Vamos Rubí, no se te puede escapar, joder. Vamos, coño. Y la milla, tío. El español de los huevos. Espérate que va por el alfa. Menos mal. Milagro. Milagro que me lo he llevado yo. Necesito aquí una cachiporra invernal. No sé cómo hacerlo, la verdad, pero... Y el Hayabusa tiene que estar zoneando, ahí estás. Y que para llegar los minions... Lo que no puedo perder es más torres. Viene a por mí. Es que tenemos una rubí y una Matilda. Con esto no deberíamos de perder la partida. Les van a entrar por la derecha. Está ahí escondido, coño. Son capaces ni de... No sé, más no puedo hacer yo por esta partida, ¿eh? Ya os digo, si no fuera porque tiene una Lolita, esto sería fácil. Lo que pasa es que la milla no está haciendo absolutamente nada. O sea, si me escuchas español, haz algo. Muévete. Haz algo con tu vida, amigo. Nah, voy a vender las botas y ya está. Y la acaban matando. Es que no se puede ser más inútil. Qué ruina de gente, ¿eh? He perdido aquí un 10% de reducción de enfriamiento, pero es que... Está la Lolita aquí en este arbusto. El que no puede caer aquí soy yo. ¡No! ¿Quién me ha transformado? ¡Joder! Le tenía tiro. Bien, español. Incluso podríamos acabar aquí la partida, ¿eh? Creo que tiene la... Vamos, cojones. Vamos. Finish. No, no hay ballesta, mierda. Sí. Se acabó.
Fruta madre que os parió a todos, tío. ¡Qué partida! ¡Madre mía! Me quiero ir a mi casa ya. No, bueno, estoy en mi casa. ¡Dios mío! ¡Madre mía! No quiero jugar más en mi vida. Voy a instalarme Honor of Kings, ¿eh? LOL y LAL. Y buen snipe, Exar. Por favor. Jamás de los jamases en mi equipo. Madre mía, Dios mío. Yo iba a hacer algo y no sé el qué. Ah, sí, apuntarme un tanto. Dios. A ver, Changi es un héroe que para este tipo de partidas asquerosas puede funcionar bien, ¿vale? Pero el problema ha sido la Lolita. Si no hubiera sido la Lolita, le hubiera metido un repaso a esta gente. Pero bueno, al final con esa buena ulti los hemos destrozado. Había que pelear, había que presionarla de esa manera, acabar la partida y ya está. No había sentido de esperar más y hacer un lore, ¿no? Deja dormir. Oh, adiós. Bueno, tenemos una victoria. Vamos a ver si respira alguien por aquí. Estoy en clase. Pues no. Yo parece que hoy va a ser el día que me voy a tener que partir la cara yo solito, ¿eh? Oh, Dios mío. A ver, de momento hoy no he perdido. Las dos primeras partidas de Leslie son... son fuera de directo, pero bueno, es... Por calentar un poquito, pero la verdad no me gusta nada jugar Leslie, pero bueno, aquí tenemos la primera victoria del día. La verdad es que aquí el problema ha estado la milla y el Jhin. Y luego no sé qué habrá pasado en su equipo, ¿no? Porque la Yabusa con ejecutar, la verdad es que sí, un poco de risa, pero de todos modos también lo han fedeado 4-0. Es que sí, los incarreables 2.0. Yo la he sufrido, ¿eh? La he sufrido, no sé cómo, ¿eh? Yo creo que aquí hace falta una alerta de super tornado, ¿eh? ¿Dónde está? Dispositivo de captura de vídeo, esperar un momento. Vamos a activar aquí Instagram. Aquí hace falta una alerta de super tornado para relajarnos todos un poquito, ¿eh? Yo necesito una alerta de super tornado. ¿Dónde está esto? A ver, mi perfil. Es que yo me guardo estas cosas. ¿Dónde estás? Todas las publicaciones. ¿Dónde está? Aquí está. Lo que pasa es que esto lo tengo que configurar. Dispositivo de captura. Captura de ventana. Y esto es. Necesito... Pues eso. La alerta de Super Tornado. Ok, guys. Let's do a Super Tornado Siren. Ya. Hacía falta, ¿eh? Ahora ya estoy más... Ya estoy más relajado. Suficiente. A callar, hostia. Vale. Y con todo esto, pues... vamos allá, ¿no? Hostia, está Trapito conectado. Podríamos invitarle. Está Shevon. Luego entraremos a su perfil a ver esas... A ver esas fotos maravillosas. A ver si tiene alguna foto de esas. ¿Qué se hace él? Buf, buf, buf. Nafani. Buf, buf. Voy a quitar a Diggy. Vamos a enseñar aquí lo duro, lo pepinero. Yo qué sé.
Pero qué minotauro. Jungla y la inexperiencia. Yo creo que me toca jugar Roamer esta partida, ¡Ay! Oh, gracias por esa. Gracias por esa donación, Mark. Tome usted la nana, es la. Es la nana de la partida de antes. Arlot. Uf. Tu, 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 tu. Vamos a ver lo que sacan. Sacaría Johnson, pero es que tengo las manos frías para jugar Johnson. Tengo las manos muy. Tengo las manos congeladas. Necesito ver un poco más, yo creo que sí. Gato caca. Un clean asqueroso. Si saca Changi, está clarísimo. Y un Harit. A ver, yo diría que el Harit es. Harit jungla. Yo creo que Atlas, ¿no? Atlas o Minsitar. Sí. A ver, es que la historia de esto es. Que sí, el Atlas puede estar bien, pero a ver. Yo no veo ese Harry realmente si es jungla o es Harry Mid. Claro, es que la movida es esta, ¿no? Es nuevo meta. Pedí un hechizo. No sé de qué hablan. Creo que el parpadeo. ¿Quién es esta gente? Ta, 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 ta. I'm Home Sam. I'm Home Sam que te van a caer todas las ultis encima. Es que, claro, aquí está la movida. Kadita se juega con petrificar. Yuuzhan se juega con petrificar. El Harit lleva retribución. O sea, claro, era una buena partida para Atlas también, pero con Atlas se me podía escapar el Harit. Es que no sabía si era un Atlas, yo qué sé. Si era un Atlas mid, si, perdón, si era un Harit mid, si era un Harit jungla. Entonces. Bueno, vamos a ver qué tal está Fanny. No sé qué tal estará mi Minsitar, pero ya os digo que tengo las manos fresquitas, tengo las manos frías. Y lo del purificar, obviamente. Esto en tiempos remotos lo comentamos, ¿no? Yo para mí Minsitar se juega sí o sí con purificar, porque si te meten un stun no puedes lanzar la ulti y estás muerto. No, se la ha farmeado. Bueno, como se ha ido de aquí, pues yo. ¡Te robo tu línea! ¡Uy, uy, 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 uy! Le hemos metido aquí una robadita de línea, pero bueno. No pasa res. ¡Venga aquí, preciosa!
Si hubiera estado atenta la nana, nos la cargábamos. Lo malo de Cadita contra Minsitar es que cada vez que tire la primera yo sé dónde va a pararse. 24 segundos. Tía línea de experiencia. No te mueras, Laila. ¡Hola, Gautam! ¿Veis? Si hubiera estado atento aquí, les metíamos una funada buena, ¿eh? Si escucháis algo de fondo, es el aspirador que se ha atascado por ahí, pero bueno. Está presionando a la Fanny. No, no se lo roba, pero le va a forzar. Va, se me ha quedado un toquecito, le mata a la Fanny, pues nada, fuera. Hemos sacrificado aquí la tortuga, pero bueno. Hasta luego, Clint. El problema es que lo que estoy haciendo aquí me va a dejar sin reducción de enfriamiento, pero bueno. Que es empezar con escudo de Atena, pero es que claro, comerme la ulti de la Cadita y el pokeo del Harit. ¡Vamos, nanita! Y la Fanny me imagino que será el dúo de la... ¡Venir aquí! ¿Dónde está la nana? ¡Me cago en todo, tío! O sea, por un momento he pensado que me seguía, pero no. Muerto. Tiene pasiva. Qué buena. No, la va a matar igualmente. Vamos, Fanny. No tiene azul. Eso es lo malo. Voy a quedarme aquí. Visto lo visto. Pero el cliente está jugando muy agresivo. Es una línea fácil de gankear. Digo, saltará, pero no. Murió la Cici. No tiene ulti, vamos. Es que yo no sé lo que hace. No sé lo que hace la Fanny. Vamos. Sí, sí que tiene azul. Puede llegar aquí, ipso facto. Pasa de jugar Minsitar para randoms. Es que está pasando de todos los objetivos. Está yendo. Viene. Vamos, darle. Está muerto, ahora sí. Y por eso había que sacar a Minsitar. ¡Cuidado! ¡Fuerra, fuerra, fuerra! Vale, ya es un dominio de hielo y ya luego haremos la reducción de enfriamiento. Es que con el Atlas se me habría escapado, ¿no? Pero con Minsitar es tirarme la ultimate encima de él y ya está. Y no, no puedo hacer absolutamente nada. Por eso he preferido esperar y no sacar Atlas, así sin más.
Lo que no veo dónde ha ido. Vale, está yendo para rojo. Sí. Tú salta. Salta que verá lo que te pasa. Clint, vale. Está en rojo. Voy a proteger un poquito al random. Y Harid se está juntando para mid. Sí, ahí está. Pasa que no veo dónde está. Llevan sprint. Lo pilla la Fanny. Está muerta. Hostia, la cadita sí está marcando unas ultis maravillosas. Pero bueno, lo que voy a hacer es que no voy a utilizar la última, la voy a guardar nada más para el Harid y ya está. ¿Por qué me habré rascado la nariz? Es por si os preguntáis por qué no le he dado. El azul. El azul, Dios mío. Gasta retribución, diría yo. Pero vamos, yo creo que esto es una partida para jugarla casi sin reducción de enfriamiento. Perjudica bastante a Mins y tal, pero es que esta partida requiere eso. Más que nada porque Clint es un personaje que se tanquea de otra manera. No, está abajo, Harid. Nah, hombre, no. La historia es esa que tengo. Ups. Buenísimo autoapuntado. Tengo demasiada reducción de enfriamiento para gastar la ulti con un Yuuzhan. Pero bueno, había que hacerlo ahora. Vene, vene, Housam. ¿Qué está pasando, Housam? Está acorralado. Pero presionarle. No me lo creo. ¿Le mata a la nana? Sea, ¿aún me va a tocar ir a mí? No me lo creo. No me lo creo, tío. No me lo creo. Qué pandilla de retrasados mentales, tío. O sea, es que no han sido capaces de rematarlo entre los dos, tío. Se mueve como un troll, madre mía. En fin. Sí, es la nana de la partida de antes. No te digo más. ¿Y quién está muriendo ahí arriba? La Cici. Bueno, no se puede perder esta partida. Cayó el Harit, hay que darle al Lord. Espérate. Es que lo que no voy a gastar es la ulti para... Pero no te vayas de mi ulti, cojones. Hostia, Dios, que no sé quién es más subnormal de todos, eh. Se quedan mirando, tío. O sea, que le costaba quedarse dentro de la ulti. Dios mío, es que esto es demasiado. Y el lore gratis, tío. Uno cuatro la Cici.
Oh, Dios mío. Vaya milagro, se lo llevó. Ven. Equipo diferente. Sí. Es una diferencia grandísima. Pero venir aquí, macho. El problema es que si no se juntan conmigo, yo meto aquí la ulti y me revientan. Buena, Laila. Estoy haciendo el yelmo del guardián más que nada porque no. Misitar no es un personaje que pueda recibir golpes, entonces. Bueno. Bueno, le salvé. Fuera. Por lo menos le quita la cadita de encima. Algo es algo. Es que lo de Clean es demasiado lo que pega ese héroe. Fuera, 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 fuera. Esto y yo diría es... Quizás esa armadura radiante, coraza antigua. Es que... Contra este tipo de héroes, cuidado. Pero no... Espérate que lo van a matar ahí. Contra este tipo de héroes que... Van con daño verdadero y a un momento que ya no sabes. Pero bueno. Voy a dedicarme a proteger a la Layla esta porque no, no veo otra manera. Está muerto, ahora puede tirar. Sí, puede tirar la ulti, no, está muerto. Nada, voy a buildear reducción de enfriamiento, no. Es demasiado lo que tengo aquí. Veinticinco segundos para Lord. Viento de la naturaleza de Clean. Nada, fuera. Espérate, porque la Layla va a acabar muriendo. Voy a hacer esto y luego. Peto brutal para si sacar el 40%, es que si no es imposible. Vamos, 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 vamos. Nah, estoy muerto. Hostia, yo no sé qué hacen, tío. O sea, teníamos aquí el lore fácil, gratis. Y se empeñan en pelear y se están haciendo el lore. Vamos, la Fanny. No, no, no asegura ni de coña. La nana sí que puede tirar. Es que no hay visión del lore tampoco. Aquí, preciosidad. Aquí con un parpadeo sí que les podría saltar encima, pero bueno, da lo mismo, ¿no? Porque si... Si se quedan mirando, pues tampoco hacemos nada. Espérate la Laila, ¿eh? ¡Quieto!
¡Urre, urre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Quién es este caramelito doble? ¿Quién es esta perrilla? No te vayas, tío. Píllalo, Fanny, píllelo. ¡Fuera, fuera, fuera! Pero esta es la jugada de Minsitar. Yo más no puedo hacer que esto. Lo que necesito urgente es... tengo 25. Sacar aquí el... Espérate, la nana, un toque de vida. ¿Qué estás haciendo? Está muerto. Hostia, macho. Es que no se puede ser tan mongólico. Y si alguien viene aquí a ayudarme antes de que me mate Yuzon. ¡Vaya equipo de subnormales! ¡Madre mía! O sea, media hora baiteándolo, esperando a que vengan a... a rematarlo, pero no, no se ha podido. Es que esta partida es igual o peor que la anterior, ¿eh? Está muerto el Yuzon. ¡Atrás, Layla! Dios mío, se veía a kilómetros. El petrificar no se tira para atrás, menos mal. ...35 segundos. Vale, esto y luego un peto brutal. Lo suyo sería comprar un revivir, pero bueno. ¡Ay! Tenía a Jarita ahí a tiro, pero bueno. Nos queda igual. ...30%. Y el Lord gratis otra vez. Claro que sí. Bueno, pero el Lord es para ellos, da igual. Es que es infumable esto. Y la Cici presionando. Por lo menos que tire la torre. Si voy ahí me matarán, pero bueno. ¿A quién ha matado? La nana. Es que es demasiado todo. Es demasiado, es... Es demasiado, demasiado, demasiado. Por lo menos tenemos ya dos torres. Fanny, vete, no te mueras, tío. ¡Urre, urre! Estoy muerto. No, está muerta la Fanny. ¡Vamos a ayudarme! ¡Me va a matar Clean! O sea, solo queda la Cici presionando. Es que me cago en todo, tío. 10 segundos para mi ulti. ¡Vamos, nana! ¡Dale a Clean! ¡Joder! No me da tiempo de tirar la ulti. Es que mirar este hijo de la gran... Dios. He arrancado el auricular. Buah. Es que, mamá, me parece demasiado, ¿eh? Protección contra violación. Entonces, ¿qué es que teníamos una feca o qué? Es que me parece demasiado esto, ¿eh?
En fin. Y da igual, no le va a pasar nada a este tío. Dios mío. O sea, mira que los bots jugaban bien, pero es que este tío es malo con ganas. O sea, no ha hecho más que presionar. Yo pensaba que los bots hacían algo así más productivo, tío. Pero vamos, qué día más castroso, ¿eh? Oh, Dios mío, derrotas. Una derrota, pues nada. Se podía ganar esta partida, ¿eh? Se podía ganar esta partida si hubiéramos jugado. Si no se hubiera quedado FK. Iba a decir, si hubiéramos jugado en equipo, pero no. Es que si el tío no se hubiera ido a FK. Pero bueno. Vamos a darle otra, chicos. Ya veis que está complicado, ¿eh? Era el 2-0, pero bueno. Pues al hub para jugar contra épicos en mítico. Ya me gustaría tenerlo. Aquí desde Argentina sin dormir viendo el vivo. Dios, vamos a cruzar los dedos. Oh, Dios, ahora ucranianos y rumanos. Uf. Madre mía, ¿qué hay por aquí? Madre mía. En fin, vamos a confesarnos, vamos a santiguarnos, porque esto... ¿Qué opinas de Argos para el solo queue? Pues funciona bien, ¿no? Porque un personaje que se hace inmune a la muerte, pues siempre va a funcionar bien, ¿no? Pero bueno, ya lo sabéis, estamos aquí en directo, chicos, 1-1. Ve el mono inútil. ¿Qué baneamos aquí? El ex-bor. Dios. Voy a esperar, ¿eh? No, no sé qué jugar aquí, sinceramente. Está la carry abierta. Línea de oro, línea de experiencia, recorrer. Es que hay una composición de equipo muy mala. Línea de experiencia, línea media, recorrer. Línea de oro, línea media. Aquí hay mucho caramelito, ¿eh? Mucho caramelito. Martipán. Muchas gracias, Lobo, por regalar esos usuarios. Dios mío, Franco Cici. ¿Y ahora qué juego yo aquí? Vexana y Gato Caca. Es la partida de Hanabi. Es la manera de Hanabi. Es el momento de Hanabi. Dios. Lo que no me apetece es jugar jungla, sinceramente, ¿eh? Vamos, tienen más miedo, pero vamos a darle otra vez a Changi. Espero que no sea Gato Caca línea de experiencia y se cree una lolita ahora, porque si no ya es para cagarte esto. ¡No! Puede ser, qué asco de gente. ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo llevas en directo? Pues nada, una horita, chicos. Esta gente se puede morir, tío. Se puede morir. Y meterse un pepino por el trasero.
¿Qué jungla vas a sacar? Digo, perdón, ¿qué ADC? Una Ixia. Es que lo sabía, tíos, lo sabía. Yo creo que va a ser la misma, yo creo que es el mismo discapacitado. Yo creo que es el mismo, ¿eh? Es el mismo, ¿verdad? Y dos venganzas. Purificar para Vexana. Oh, Dios mío, la fiesta ucraniana. Vamos a centrarnos, chicos. Qué asco, ¿eh? Y sea contra los líderes, que tienen un equipo para ganar la partida fácil, ¿no? Nosotros dependemos aquí exclusivamente de Franco. Muchas gracias, Mariano. Main leyenda. Yo sigo en épico. Ahí donde me ves, esto es épico. O peor que épico. O sea, en el épico de hace años había más nivel que aquí, ¿eh? Infinitamente. ¿Y dónde está Franco? Necesito intentar subir rápido de nivel. Voy a pillar el timer de su azul. No, no, no he pillado el reset. Ahora. Esto es para que se os ponga en cooldown el timer del mapa y saber cuándo invadirle. Así cuando tenga nivel 4, pues voy a robarle. Voy a robárselo todo. 20 segundos. Venga, Franco, muévete. Por lo menos la Cici está... Si por lo menos la Cici es buena, haremos algo aquí. Y la Guinevere se podía cargar fácilmente a esa Vexana. Vale, nivel 4. Lo que no veo es el Granger. ¿Qué coño es eso? ¡Ups! No se morirá el perro. Gracias, Franco, por venir. Espero que no se buguee la alerta. Bien. Esto es una partida perdida. Ya no por la Lolita, sino porque no hay... No hay equipo aquí. Vamos, que está sola la carry. Yo diría que Granger está... Ops. No me dejan. Estoy muerto. Vamos, espero que por lo menos la Ixia se carregue la partida, porque yo... Sin visión de ningún tipo no puedo hacer nada, ¿no? Porque no puedo rotar, no puedo ir a invadirle. Porque puede pasar esto que ha pasado ahora, ¿no? Que me lo encuentre de frente. Claro que sí.
Qué ruina de gente, ¿eh? Y eso es gratis. O sea que no. No me fío de adelantar la posición porque... Ahí está la Vexana. ¿Veis? El problema de la partida es este, que Franco no se mueve de esa puñetera posición. Espero que no se haya bugueado esa alertita, ¿no? Si no, va a estar así todo el stream. Bueno, por lo menos tenemos aquí un azul maravilloso. Muerto Franco. Va, se queda un toque. Pues bueno, hemos hecho lo que se debía. Bien, Franco, bien. Bien, Franco, bien. Pero no te la lleves, cabrón. Voy a jugar en torno a ellos, porque no tiene sentido que vaya solo yo. Y si su rojo estuviera aquí, pues maravilloso. No, no está. Está la carry oculta. La podemos matar, ¿eh? Está un toque de vida. Venga, pero presionarle, Dios mío, Franco. Qué cruz. Pues estamos aquí haciendo el trabajo sucio. Visto que no hay Ruamer. Y ahí no puedo meterle la ulti. Bueno, si te mueres, te moriste. Puta madre de este gilipollas, ¿eh? Once segundos. Qué asco, ¿eh? De verdad, no se puede jugar una partida así en condiciones. Venga, sáltale encima, que te lo... Es que son de efecto retrasado, ¿eh? 10 segundos. El Granger, vamos. No sé qué esperan, ¿eh? ¿Veis? El tanque de ellos está donde tiene que estar. Franco está haciendo de niñera de la Ixia toda la partida, toda la santa partida. Me toca un poco los huevos, ¿eh? La verdad. Un poco bastante. Venga, Franco, un gancho, una ulti. Alguien los tiene delante, tío. Me toca un poco las pelotas, tío. Tener el Ruamer de ellos delante y que mi Ruamer no haga una puñetera mierda. Espera, la carry campeona. ¡Uh, rica! Nah, se me ha escapado por la mínima. Pero qué puto equipo de randoms, eh. Venga, está muerta esa Lolita. Si le tira la Ixia, está muerta. Dios mío. Dios mío. Es que es otra vez pelea de inválidos. Son tres peleas de inválidos. Cada pelea de inválido, una partida.
Yo desde luego así no puedo hacer nada ese. Pero dale, tío. Venga, tío, este tío... Dios mío, qué complicado es jugar así, ¿eh? Pero esto es la realidad del solo Q. Ops. Venga, darle, tío, darle, darle. Tiene venganza. Vamos, se los ha cargado con la venganza. Venga, darle a Sakari. Qué tensión, me estoy agobiando. Me estoy agobiando. Espero que no tenga ultimate. Yo creo que esto lo ganamos igualmente, ¿eh? Gracias, Brian, por esa donación. Bien, se ha comido la ulti. Es el momento de hacer un lore, señores. De todos modos, es que es mala suerte, ¿eh? Dos partidas, tío. Dos partidas con Chang'e, dos partidas Lolita enfrente. Se me ha quitado. Venga, Franco. Venga, darle al gato caca, Dios. Dos segundos para la ulti. No se muere, tío. Puñetera venganza. Ahora sí, muérrete. ¿Y qué más? ¿Dónde está la Vexana? Está por aquí escondida. Esto de la pet lo podrían nerfear un poquito, ¿eh? Muerto este hijo de perra, muera. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Ve, pero tanquea al Lord. Me cago en todo, Franco. Pareces autista. Pues sí, es autista totalmente. ¿Y qué más? ¿Pero a qué esperáis para darle al Lord, Dios mío? Sí, son autistas, todos. Todos son autistas. Ulti de Lolita. Vamos. Cuidado, Vexana. ¡Hurra, hurra! Pero siguen sin darle al maldito Lord, ¿eh? Se va a caer la torre. Ahora, venga, tío, pero media hora después. Pero tanquéalo, tío, tanquéalo, que se va a... Es que parecen imbéciles, que lo tenga que tanque... Se va a reiniciar otra vez. Se va a reiniciar otra vez. Me parece increíble, ¿eh? Increíblemente creíble. Va, no está mejorada, pero bueno, da igual. Hostia, qué cuadrilla inútiles, tío. Es que es demasiado esto. Y una vez más, si no es por la Lolita. Y se van a hacer el Lord de ellos, 100%.
Se van a hacer el lore ellos porque mi equipo no le ha dado la real gana. Y se la acaban haciendo, tío. Dios mío. O sea, me parece demasiado, tío. Que hayan tenido 2 horas para hacerse el Lord. Y no sé por qué razón no hayan querido hacerlo. Bien, Franco. Sin tanque toda la partida. Es maravilloso. Esta partida la vamos a perder, 100%. Pero vamos, yo es que no puedo hacer nada con un equipo así y un jungla así. Por esto siempre recalco la importancia de que os piquéis el jungla, ¿no? Porque ante un equipo así de idiotas, porque no tiene otro nombre esto. Puto escudo de mierda, ¿eh? Pero no te protege el escudo de Lolita. Sí, soy el del otro día que dijo que sería miembro, pero no me deja. No sé si por qué salta el error, pero eso es una de celular. Igualmente saludos desde Argentina. Bueno, no pasa nada. Yo sé que tú siempre estás aquí. Morningstar. No sé por qué. Será algún tipo de error de tu teléfono, de tu... algo. Va, tocadísima esa carry. Sí, si no es por la Lolita, esto era un GG como una casa. Y al final nos va a acabar tirando la torre con un backdoor. Bueno, se viene el desastre, amigos. Amiguitos. Uy, hasta luego, Carry. El puto... la puta base. Espero que no vaya nadie. Es que no veo. ¿Quién queda? ¡Vamos, el Granger! ¡Dios! Va, se ha quedado un toque la Vexana. No, no, minions. Hay que darle al Lord. 7 segundos. Venga, venga, por favor. Ahora sí, vamos, señores. Vale, y ya solo sería empujar como siempre, chicos. Es que habría que presionar el side, pero es que no hay presión sobre side. Vale, buen ese escudo, buenísimos. Puta pez de Vexana. ¡No, cuidado, la ulti! ¡No, me ha matado! Vamos, tiene que caer la Lolita. Cuidado, atrás, atrás, atrás. No te metas ahí. Se ha muerto Franco. Bien, Ixias Stun. Pero no pilles a la pet. No sé cómo me he muerto. Creo que ha sido mi propia ulti. Vamos a ver si entienden. No, yo creo que no. Está la carry sola a un lado. Está la carry sola a un lado, amigos. Está la carry sola a un lado. Yo la estoy viendo. Tengo map hack, estoy viendo a la...
Y los van a acabar matando por retrasados. Ahí está. El problema es que si presionan una TF con Lolita, yo no los puedo parar. ...45 segundos... Está complicado, ¿eh? Vaya, ha fallado el mongolo. Y ahora se viene el desastre, porque se van a comer un campeo. Estaba escuchando algo, pero es el aspirador que está atascado. No se puede perder ese Lord. Va a caer ahí una ulti de Lolita y una ulti de gato. Caca, cuidado, ha fallado. Momento crítico de la partida. Se va a hacer el Lord totalmente gratis. ¡El Lord! ¡Muérete, cabrón! ¡Vamos, milagro! ¡Muérete, hijo de pu! ¡Dios! ¡Ikimasi! ¡Hurre, hurre! Ahí está otra victoria, joder, lo que está costando hoy, Dios. Ahí van 9.000 diamantes de skin, chavales. 9.000. Está. Y no hay MVP, 10.05. Espera. 37% de daño. La verdad es que ha sido, para mí ha sido complicado, ¿no? Estar toda la partida con la ulti de Lolita adelante. Pero bueno, yo qué sé. Igualmente hemos hecho el trabajo, ¿no? Lo que había que hacer. ¡Dios, Levi! Menos mal, mi salvador. Pues eso. Ya os habéis dado cuenta todos, ¿no? Bueno. Vamos allá. Podría ser un 3-0 en victorias, pero se ha escapado esa otra. Una lástima, tío, una lástima. Pero bueno. Esa partida de Minsida, si me hubieran hecho un mínimo de caso,
Sería ahora un maravilloso 3 a 0 en solo Q, pero bueno. Ya está, ya está. La verdad es que ha sido, esta partida yo creo que es para... Yo creo que esta es la partida para... para subir. Sí, yo creo que sí, ¿no? Estaba intensa, estaba emocionante. El marcador, sí, el marcador ya está actualizado. No os pongáis nerviosas. Y nerviosos. Bueno, vamos allá, chicos. Vamos a ver qué hay por aquí. Jungla, línea de experiencia, recorrer. Jungla, línea de experiencia, línea de oro. Jungla, línea de oro. Uy, uy, uy. ¿Qué me va a tocar ir otra vez a mid con Changi o qué? Dios. 10 años más joven. La verdad que sí, me la quité el sábado. ¿Sábado o el viernes? Pero bueno, me veo raro, ¿eh? Me la estoy dejando crecer otra vez. Vamos allá. La verdad que han sido 3 partidas duras, ¿eh? Me da rabia haber perdido esa porque sería el... Habría sido el 3-0, pero bueno. Suena complicado. No sé por qué me va a tocar... Ah, no. El Roscato este se va a línea de oro. Minotauro. Tome su grog. Topa usted. O sea, me va a tocar a mi línea de oro. O sea, me toca mi mid. ¡Otra vez! ¡Otra vez la poderosa Changi! No sé yo, ¿eh? ¿Qué decís? Faramis. Una Lilia, pues no sé, ¿eh? Yo creo que está para Changi otra vez, ¿eh? ¿Qué decís? Changi, Valentina... Es que Lilia, no sé, la verdad. Valentina, sin duda. Tengo mis dudas, ¿eh? A ver, la opción lógica aquí es Valentina, pero... Si es cierto que con Changi, a ese Minotauro y a esa Esmeralda los desintegro. Tengo mis dudas, ¿eh? ¡Y 2 ADCs! Maravilloso. Luo Ji, sí, para ti la voy a jugar, la Luo Ji. Y la Lilia también. Yo creo que esta está para Changi otra vez. Sí, señor. Sí. Sin duda. A ver, aquí estaba la opción de Valentina. Lo que pasa es que Valentina contra esos 2 ADCs es complicado. Meter con Valentina te tienes que meter cuerpo a cuerpo. Entonces, me voy a comer... La ulti de Minotauro, la ulti de Esmeralda, el pokeo de Faramis y aparte pues igual un empujón de la Leslie, etc. Que es una milla jungla. No, es una Esmeralda jungla. Oh, qué trolls, ¿no? Entonces lo que tiene Changi es poder jugar muy a distancia. Aparte, por mucho que se meta la Esmeralda por el medio y el Minotauro por el medio... Changi es meta. No, pero bueno. Changi realmente siempre ha sido meta, siempre ha sido un pick decente para jugar... Y ahora que
Hemos gastado la mitad de los diamantes que tenía. Pues habrá que jugarla, ¿no? Pues nada, vamos para allá. Una primera partida sin Lolita enfrente. ¡Dios! A ver, no está hecho aún esto, pero bueno. Puto minotauro asqueroso, ¿eh? Y va a morir el Grock. Vamos, Nolan. Venga, 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 venga. Sí, espérate. Espérate que se confíen. Es una partida que también estaba bien para sacar un Gord. Cualquier héroe que se juegue con la build esta de full penetración. Pero bueno, yo prefiero Chang'e, ¿no? Ya que hemos invertido aquí tanta pastuca, pues por lo menos rentabilizar la skin. Realmente es un personaje que me gusta bastante, ¿no? Es cuando jugábamos los directos de la cuenta Smurf, sí que jugábamos bastante con Chang'e. La verdad que Chang'e carreaba bastantes partidas. Además aquí, joder, qué pesado. Y Grock, si me das visión, amigo mío. Está ahí el Minotauro. Lo que no sé dónde está la esmeralda, pero bueno. Ese azulito rico de la esmeralda va a ser para mí. Gracias por robarme la experiencia. Esmeralda sin azul no es esmeralda. ¿Han pillado al Faramis? Esto le va a perjudicar bastante, ¿vale? Porque Esmeralda sí que es un personaje bastante dependiente del azul. Por esto también era una buena baza para sacar a Chang'e, ¿vale? Presionando a Claude, murió Levi. Tu madre en bragas. Y yo diría que es momento ahora de darle. Lo que pasa es que no tengo visión, no sé dónde está la esmeralda exactamente. Me imagino que está subiendo, va a encontrarse ese azul peladito. Nivel 4 para el Minotauro. Desastre. No tiene azul la esmeralda. Qué desastre de gente, ¿no? Yo diría que no se pueden hacer el... Diría que no se pueden hacer la tortuga, ¿no? Muy arriesgado. ¡Burro! ¿Cómo se puede ser tan burro si no tiene ni maná? Ya os digo yo que esta partida va a ser incluso más complicada que las otras, ¿no? Porque esto es gente que se creen que saben jugar, pero realmente no saben un pijo. Vamos a chequear aquí. ...15 segundos... Digo yo que no se lo va a dejar robar otra vez, pero... Ah, pues sí. Sí se lo va a dejar robar otra vez. Está riquísimo. Pero da igual, sigue muriendo, sigue enfedeando, se complica la cosa.
Que se cae la torre, Dios, qué desastre. Ya os digo yo que esto pinta complicado, ¿eh? Por varias razones. Bueno, una porque el Nolan es malo, no. Lo siguiente, Grock también es un petardo. Este emote está guapísimo, lo que pasa que también es temporal, igual que el del Titán. Creo que son 14 días para que te lo den permanentemente. Tienes que comprar las dos skins. ¿La ha robado el azul? Es que el Nolan es malo, ¿no? Lo siguiente. ¡Maravilloso! Menos mal que está Super Changui. La Changui de los 9000 diamantes. Qué desastre. Venga, por favor. Vamos. Y el Faramis aquí vaqueando. Venga, remátalo de una puñetera vez. Mierda. Se me ha ido la mano con el parpadeo. Ah, bien, la milla fedeada. O sea, yo no sé qué es este desastre de partida, ¿eh? No me fío. No quiero perder esta línea de minions, pero bueno. Uy, me mató, tío. ¿4600 la milla? Solo con que Brock... Armadura afilada. La verdad es que me tenía que haber ido a base, pero bueno, hemos tentado aquí a la suerte. Valir sí, era también una de mis opciones que tenía en mente. Hostia, qué malo es el Nolan, por favor. Me imagino que el dúo es Nolan-Grock. Porque van juntitos de la mano toda la partida. Y me va a matar la esmeralda, ¿no? Sí. Así en plan, gratis. 6 a 1, 2. Y eso que le roba el azul... desde el principio de la partida. Vamos a hacer esto. A ver, yo creo que esto es ganable, ¿eh? Yo voy mal, pero es que no tengo tanque. Tengo la presión continuamente del Minotauro y la Esmeralda. Y visión, pues lo mismo, cero. Lo que no podemos perder es el mid. Dios. Pero ya con un dominio de hielo, yo digo que esto es GG. Venga, fuera, fuera, fuera. Hostia, la milla. Qué buenas las voces. Y no la han presionando, que estás aquí escondido. No.
La suerte es que sigo farmeando. Pero, coño, podías ponerte delante, amigo. Fijaros en Grox, si el Lord está arriba, ¿qué haces ahí? Mongolo. Vale, se murió. Está luego Esmeralda, vale, fuera. Y yo diría que esto es GG, ¿no? ¿Quién queda para defender esto? Nada, fuera. Qué ilusos. Con media ballesta, ¿dónde van? Hombre, pues... Bueno. Digo, me lo hubiera podido dejar a mí, pero no. ¡Métete delante, Grok! ¡Joder! ¡Qué poca vista! Pero bueno, aquí al tener el talismán, pues es mucha reducción de enfriamiento. Entonces puedo spamear todo el tiempo la ulti así. Se les puede pokear constantemente. Yo sí que he visto que la gente no se hace el talismán. Para mí sí es bastante clave. Porque es la ulti cada 10 segundos, una cosa así, es una barbaridad. Lo que no sé dónde está la milla. Cuidado, Esmeralda. Me había podido tocar a mí el Minotauro y no el Grok, pero bueno. ¡Ay! ¡Ay, qué ilusos! ¡Mala suerte! Bueno, qué parpadeo más maravilloso. Bueno, por lo menos hemos hecho algo de provecho. Y hemos sacado un Lord maravilloso. Lleva ahí el Wind, pero no va a ninguna parte. ¡Quiero matar a alguien! ¡Joder! ¡No mato a nadie! Bueno, pues nada. Ese Lord vale una partida. Pues nada, está el 3-0 de Changi. O sea, qué ilusos con ese Lord. Aunque se haya metido el Minotauro, yo creo que una bolita ha pasado al fondo. Y lo ha rematado. Pero qué triste, no mataba a nadie, ¿eh? ¡Nadie! 0-2-12, pero bueno, igualmente. 28% de daño. Sí, parece como si no hubieras hecho nada en la partida, pero los hemos castigado bien. Si una partida, pues bueno, bien planteada. Es que luego, en partidas así, siempre va algún imbécil que te dice ¡ah, 0-2 mid, 0-2 mid! Pero es que al fin y al cabo, pues no son... No son las keys, lo que decía en la partida. Pues eso, la presión constante con esa ultimate desde atrás, el robarle el azul en early, ralentizar el early esmeralda. Y luego, pues eso, pues... El haber pispado ese lore, ¿no? Pero bueno... Tres victorias de Changi. La derrota de Minsitar, lamentable. Si no, sería un 4-0 maravilloso. Sí, eso sí, por favor, chicos, dejar vuestro like en el directo. Muy importante, darle manita arriba. Regálenme un like, señores. Y ahora, pues bueno, vamos a ver qué clase de caramelitos hay. Tú eres el más caramelito, ¿no?
Jungla en línea de oro. Jungla a recorrer. Jungla a recorrer. Pues nada. Recorrer. Línea de experiencia. Sinceramente, prefiero ir el mid antes que línea de oro. Pero bueno, chicos, ¿qué tal están? Buenos días. Buenos días a todos. Tenemos aquí un ban maravilloso y... aquí está la Tigreal. Uf, Ángela, no, por favor. ¡Dios! ¡No! La verdad, confío más poco en tener una Ángela en mi equipo. Vamos con Joy. Vamos a jugar mid. ¿Y qué podemos jugar de mid? Yo diría una Nana, una Aurora, ¿no? Ixia. O Lilia también. Lo que pasa es que si van a sacar Melissa, te falta distancia ya. Novaria. Tengo mis dudas. Yo diría Nana. Sí. Pasa que no tengo aquí actualizada la build. Es la misma que la que tengo, sí. Con sprint, pues sí, ¿no? Sprint o tiro de fuego. Hostia, el Zas. Qué asco. Pero esta gente que juega, tío. Yo no sé qué sacan aquí. Cecilion. No, está para Nana, ¿vale? Porque Aurora tiene distancia, pero... el problema de sacar a Aurora para esta partida es que la... la Melissa y la mierda de héroe esta, la Novaria, me pueden castigar mucho, muchísimo. Y... así a distancia, luego... por el tema de transformar a Aldous es mucho mejor. Fijaros qué equipo de randomacos, ¿eh? Ah, vale, que es un Zas jungla. Maravilloso. No es malo, ¿eh? No es un pick malo, pero bueno. Sí, el muñeco obviamente entra dentro de la ulti de Melissa. Pero sí, esta partida está para Nana. 100%. Un poco aquí el problema es la Melissa, ¿no? Porque la Melissa sí que la hace counter a la Joy, pero bueno. No sé, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, magia. Me voy a comprar dos collares. Es todo muy random, ¿no? A ver, yo sí lo he jugado alguna vez a jungla y funciona, no, no funciona mal, ¿eh? No funciona mal. Me da bastante por saco el tema de la Novaria, aunque sea un pique realmente, no es para mí determinante. Sí que a modo de jugar un midlaner teniéndole todo el tiempo pokeándote, pues sí, es bastante incómodo. ¿Qué pasó? ¿Dónde ibas? Ups. O sea, tener a un idiota con la bolita todo el tiempo, toda la partida, pues es muy incómodo. Súper incómodo. Pero bueno, a este tío le voy a meter un campeo. Va a disparar para arriba. ¡El Zas! ¡El Zas! Mírala, Leslie. Está muerta. ¡Qué puto inútil!
sea, ¿dónde va el colega? ¿Dónde va a meterse ahí? Es que ha ido el primero, absolutamente el primero. Estoy pensando... Joder. Me van a matar por ir a coger las moneditas. Pues esto no, no lo tengo yo tan claro, ¿eh? 100 chico atascado. No lo tengo yo tan claro, ¿eh? Que vayamos a ganar esto. Están campeando en azul. Yo lo que necesito es nivel 4. Cosa que no he sacado. Vamos, Rubí. Bah, qué lástima. Pero bueno, tenemos aquí la tortuga. La suerte es que aunque sea, pues eso, un equipo de randoms que huele a queso podrido, pues bueno. Si suba a nivel 4, GG. Qué lástima. Si Zaz viene a por el azul es GG. Viene. La cosa es pillar esa... ¡No! Me has jodido la sorpresa. Puto inútil. Y la Leslie está muerta. Ulti de Ángela. Es que ¿para qué atacas? Dios. ¿Alguien está escondido aquí? No. Cuando lo tengo preparado para meterle todo el combo, coge el men y tira la primera. Dios. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Los que os acabáis de incorporar. ¡Oh, muérete! Se ha quedado un toque. Pues no, no se quedó a nada. Ya os digo, Zaz es muy molesto, ¿eh? No es una mala idea Zaz jungla. Tiene un recorrido bastante limitado, pero bueno, si sabes posicionar bien la pet, es un pick bastante cansino. De todos modos, aquí con Nana lo que hacemos es limitar que se pueda transformar, limitar también... Ops. Mira, la Leslie tanqueándose la torre, maravilloso. Fijaros en este men... ¿Se va a transformar? O sea, que se ha cruzado todo, tío. Venir aquí. Va, asalta para adelante. Mea culpa. La tenía en cooldown. Ah, qué bien. Pues está pegando duro el Aldous. ¡No! ¡Mierdas! Ya os digo yo que esto se está complicando bastante, ¿eh? Y el retrasado mental persiguiéndome. Ya veremos. Ya os digo que esto se va a hacer largo. Se va a hacer largo y tienen bastante late con la Melissa. Y la Leslie muerta. Es que nuestro late es penoso. No sé. Lo veo un poco complicadete, sinceramente. Parece una partida fácil, pero ya os digo que esto no, de fácil no tiene nada. Está el Aldous detrás. Vamos, fuera. Desde luego jugar Nana me aburre bastante. A mí me apetecía jugar otra vez Changi. No os voy a decir que no.
Pero es la incomodidad de tener la nova área disparando toda la partida. Payaso de dos líneas. Interesante. Buah, se ha quedado solo, solísimo. Está muerto, muertísimo. Ahí está, payaso de dos líneas. Y el Aldous está farmeando a su gusto. Al gusto. Es todo súper random. Es una partida que llevando yo el Roamer se hacía fácil, bastante. Ya os digo que este tipo de partidas no son agradables, ¿eh? Hay que presionar las torres y ya está. Jugar de forma. Ups, cuidado. Jugar de forma inteligente. No sé cuándo me queda del emote. ¿Y qué más? La verdad que está chulo, pero ya os digo, es como el del titán, es limitado. Pero bueno. A ver, yo creo que esto se gana, ¿eh? Qué asco de dichoso personaje con la bolita así. Tírala otra vez, corre, venga. Mongolito, me ha dado. Qué maravilla. Pues muy bien, ¿eh? Muy bien, bien jugado. ¡Qué bien! Empújale, la segunda, empújale, corre, corre, pero corre para el otro lado. Mira, 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 mira. Carrera de inválidos. Y se le va a escapar. Dios. Estas son las partidas que me encanta jugar Roamer, porque esa Novaria le hubiera metido un repaso. Dios. Va, esto es nuestro. Vamos a ver si se acercan un poco. Igualmente, es que jugar un mid con una Ángela es. Por esto sí que prefiero a Changi antes que jugar a una Nana, porque con Changi te lo puedes guisar todo tú solito. Vale, porque aquí no hay un iniciador, a menos que inicie la Rubí. El Aldous atrapado, qué partida más aburrida, ¿eh? Me estoy aburriendo hasta yo, mira lo que os digo, ¿eh? Venga, a ver si te mueres ya. Y se acaba esta partida. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Novaria es un personaje que molesta, está molestando continuamente. Pero luego acabas perdiendo la partida. ¡Buah! Se me ha quedado un toque la Novaria, se ha quedado 45 de vida. Qué lástima. Cuidado, el Zas campeador. No te mueras. Va, se escapó.
Vamos a ver si se acercan un poquito. Uf. Casi. Sal y transfórmate. Nah, está un toque. Cuidado, sal de ahí. Yo recibo el pelotazo, no te mueras. Hostia, el Aldous tirando la base, Dios mío. Sean. Me comí uno el otro día, pero no vuelva a pasar esto. Es que esto es una agonía, porque es una pura partida de objetivos contra mangos. Y hasta luego, Rubí. Pero apártate, apártate. Apártate. O sea, no se apartará. Es lo mejor de todo, que está recibiendo de todas partes y no se aparta. Venga, fuera. Y la cara matando. Me ha parecido ver el Aldous por aquí. No sé si está haciendo el Lord o qué está. O qué diablos está haciendo. No, está en bot. Estas cosas son las que nos pueden costar la partida. Espérate que les van a robar el Lord. Dios. Iba a caer el bot. Dios mío, Leslie, limpia el bot. Hostia, este tío parece retrasado mental, ¿eh? Y se acabó cayendo la torre, es que es demasiado esto. Hostia, qué partida más random y más mala, tío, Dios mío. ¡Oh! Están haciéndose el Lord, Levi. Se lo está haciendo en la. ¿Llega? No tiene. ¡Vamos! ¡Milagro! Sea, yo creo que es una de las partidas más malas que he jugado mucho tiempo, ¿eh? Y esto deberíamos de acabarlo ya, para que a mí no me dé algo. Es que no me puedo acercar estando el Zas ahí. Zas está muertito. Fuera, Dios mío. Vamos a ver si se acaba esto, por favor. Queda la Matilda. Le ha caído la ulti encima, pero no se ha muerto. Milagro. Tienen un equipo para defender decente. Decente y curioso. ¡Muérete, perro! Ya está, Dios mío. Qué asco de partida, Dios mío. ¡Ay, madre mía! 4-1. Es la primera vez que te veo en vivo. Pues sí, porque es muy temprano en vuestros países, chicos. Buenos días. O sea, a mí esta partida me ha agotado, ¿eh? Me ha agotado mentalmente de jugar contra gente tan mala, pero es que igualmente es un equipo muy incómodo, ¿no? Los buenos chocolateros. 4-1. ¿Qué hora es? La 1 y 13 minutos. Yo creo que vamos a jugar una más, dos más y ya estaría, ¿no? Propiedades. Pues eso. De momento 4-1, no es tan mal. Pues que.
Reporte AFK exitoso. Ah, sí. Y recordar también que la partida que hemos perdido ha sido por un AFK, o sea. Oh, buenos días. ¿Listos para el desayuno? Pues yo casi listo para la comida, chicos. Uy, 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 qué miedo. Creo que es la última, ¿no? ¿Es la última partida ya? Sí, porque llevamos ya 2 horitas, es la última, chicos. Es la última. Voy a cambiar la canción porque me está agotando a mí la música esta. Música. Ya, chicos, pero es que a esas horas yo no puedo hacer directos. Es que la historia no es hacerlo más tarde. Muchas gracias, Axel, por esa donación. A ver, no es. ¡Ay! ¿Cómo se celebra esto? Celebra el primer super chat. No es cosa de hacerlo más tarde. Es cosa de que no me va bien a otra hora, ¿no? Bueno, vamos allá. A lo mejor algún día, si lo cuadramos, sí que se puede hacer un poco más tarde, chicos. Pero otra vez un zas. Va a ser el mismo. Gusion, Minotauros, Jungla. Es que no tengo claro dónde va exactamente. ¿Le vas a dejar la jungla, Dios mío? No, una Fanny, no, por favor. Bueno, habrá que enfocarse en ese azul, pero bueno. Probablemente, sí, probablemente mañana haga directo. Ya veremos. Ya veremos, chicos. Esto depende de cómo. Depende de cómo tenga yo el día. Complicado, ¿eh? Barat. Tiene que llegar el español para joder la marrana, como se dice aquí, ¿eh? Se pudrió todo. Por sus huevos, ¿eh? Pero bueno, vamos allá, chicos. Vamos otra vez con la poderosa Changi. Vamos a intentar alcanzar esa quinta victoria. Otra vez el zas de los huevos. Es un epic. Changi contra zas. ¿Vale? Porque al tener tanta vida la pez de zas, con esa build la bajáis rápido. La bajáis rápido y lo dejáis totalmente expuesto. El problema aquí es la Fanny. Entonces sí que habrá que enfocarse aquí un poco en. En robar ese azul, importante. No creo que pueda, pero bueno. Veremos. Igualmente tiene una Florín. Veremos. Aquí también bastante. Bastante clave la partida del Minotauro. Tenemos aquí un equipo bastante pesado con el Minotauro y el. Con el Minotauro y el Barats. Vamos a ver. Realmente tenemos mejor equipo que ellos, pero no se puede dar esto por hecho. Vamos allá, chicos.
Que va a empezar en azul para que le invada la Fanny. Dios. Aquí vamos a tener un problema ya de inicio. Y el problema es que le va a invadir. Ah, no, quiere invadir el rojo. Espero que no se dé la vuelta y venga para aquí. Y el cabrón del Minotauro que nos quita el... Se pilla la bolita esta. Vamos a ver. Está mal colocado, pero bueno. Si entra, tiene que traer el Minotauro por detrás. Sí, está muerto. No me llevo nada. Nada de nada. Iba a llegar la Fanny aquí como un avión. No sé qué juegan, pero... Ha empezado la partida muy lenta. Va, llega la Fanny. Ocho segundos. El problema es que no he subido. Creo que no me va a dar tiempo. Pero bueno, por lo menos le voy a forzar la retribución. Buah, me he llevado el bichillo pequeño, pero no el azul, una pena. No sé si ha forzado la retribución o no. A ver, desde luego no va a ser fácil, porque él va a priorizar toda la partida a su azul, pero bueno. En el momento que se meta en una TF y se despiste, el azul es mío. Vamos, Minotauro. ¡Maravilloso! Y por eso no tenéis que coger nunca una Florín. La verdad que con ese equipo que tienen no van a ninguna parte. Va a hacer un recal. Dios mío, vamos a ver. Otra vez el condenado Zas. Va, se ha metido, qué lástima. Pensaba que tenía que petrificar. Madre mía, Levi. ¿Qué has hecho? Yo pensaba que tenía que petrificar, Dios. No tengo la ulti. Qué lástima. Cuidado, el Arlott por detrás. A ver, tenemos la baza del Varando, que es un pick potente. Venga, dale, 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 Levi. Pues nada, hasta luego, Arlott. No ha aparecido la Fanny aún, pero bueno. Ese azul tiene que acabar siendo mío, sea como sea. No tiene azul. Hostia, de milagro. ¡Milagro! Que habrá que hacer una cachiporra invernal. 15 segundos. Vamos a presionarla otra vez. ¡Ah, no! ¡No quieres el azulito!
Pues yo sí que quiero tu azulito, bebé. Vaya, qué lástima. ¿Dónde ibas a pelear? Y aquí es el momento donde se acabó la partida de Fanny. Jamás tuvo que priorizar esa pelea antes que su azul. No tenía sentido. Ya lo siguiente, pues es robarle el rojo. Vale, 97 segundos. Es que una Fanny con una Florin. Vosotros me diréis. Quince segundos para su rojo. Pues nada, lo intentaste, amigo. 14. Yo creo que llega a su azul. Básicamente aquí mi partida es ese azul. Todo. ¿Dónde está? Nah, se lo llevó, pero bueno. Una lástima. La cosa es que mientras presionemos ese azul se expone totalmente. Va a venir rabioso a intentar matarme, pero bueno. Vamos a fastidiarle la partida ya totalmente. Y va a hacer una cachiporra invernal ya, por si acaso. No le voy a regalar una muerte. La verdad que es una agonía jugar un jungla y tener siempre una Changi. O sea, jugar una Fanny y tener una Changi siempre presionando el azul, ¿no? Porque lo que hace es sacarte de los objetivos totalmente. Buena. Se desintegró esa Beatrix. Esto va a ser un GG como una casa. 9 segundos para mi ulti, para su rojo. ¡No! He fallado. Una mierda. Me he confiado. Es que digo, si lo mueve para atrás, no llego a verlo, pero bueno, da igual. Se metió en la ulti. Esto es una partida puramente de invadir. Fuera. Y ya veis como Changi, pues la verdad, funciona bastante bien por este aspecto, ¿no? Vale, porque con una ulti que tiene 12, 15 segundos de cooldown, estáis presionando constantemente. Y ups, cuidado. Quince segundos. No sé lo que le queda a su azul, pero bueno. Misma jugada, ¿no? Nada, fuera. Va a volver otra vez. 8 segundos.
Nah, no puede hacer nada. Puede intentarlo, pero... Qué maravillosa, qué maravilla las voces. Pero son en... Es cuando lo ponéis en inglés. A ver, la mejor partida ha sido la segunda de Changi, diría yo. Yo creo que esa partida es la de... es la del vídeo. Sí, sí, tírate. Pero aquí pues estamos haciendo un poco la labor de apoyar al equipo. Yo os diría que spameéis, ¿vale? Porque con una ulti que tiene tan poco cooldown... Llega el Lord y yo creo que esto es el final de la partida, ¿no? Ya no se murió la Florín y no me he llevado ni una kill, pero bueno, hemos hecho esa tarea, ¿no? Hemos hecho esa tarea de molestar y presionar. Una partida más. Otra platilla. Y un chocolate para la Fanny. Pasa que no, no sé si ha dicho que se vaya o qué. Salió de la sala. Ok. Vale, pues ya estaría, chicos. 5 victorias, 1 derrota. Con esto hay que hacer cosillas hoy, ¿eh? Tengo que dejarlo. Mañana yo creo que volveremos con más. Pero bueno, ha sido fresco hoy. Ya os digo, si no es por... Si no es por ese AFK, sí que estuviera sido aquí un maravilloso 6-0, pero bueno. Hemos jugado tácticamente con Changi, ya veis que es un personaje que pese a no estar fuerte en el meta. Una más, venga va, una más. Es un personaje que pese a no estar fuerte en el meta. Funciona bien, ¿vale? Funciona bien en esas... Con partidas de esas características. Vas a darle la última para perder. Y ya está. Pero una pena, ¿eh? Hubiera sido un 6-0 maravilloso. Si no es por el... Sí, sí, da igual. Por mucho que lo penalicen. Da igual. Aquí las penalizaciones no valen absolutamente para nada, ¿no? Pero bueno. ¡Ay, Dios mío! Vamos a echar la última, chicos. ¿Qué tal los randoms de hoy? Pues, bueno. No voy a decir que bien. Porque las 3 primeras partidas han sido terribles. Pero... Se ha jugado, se ha ganado. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Changi con pluma de cielo. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me tocó? ¿Otra vez Mid o qué? Ah, ya están todos colocados. Pues bien, pues nada, línea de experiencia. Pues no sé. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito. El público quiere al mono. El equipo menos malo. La verdad que las primeras victorias ha habido que remar aquí como una cosa mala. No sé, no sé, no sé. Va a ver lo que toca.
Está Aurora abierta. Y la van a coger ellos. ¿Qué más hay abierto? Está la Carrie baneada, está la Joy baneada. Está... No, Matilda no está abierta. Uf. No, hombre, el mono contra Rubí, pues no es que sea la mejor idea, pero bueno. En fin. Realmente ahora mismo yo diría que Vexana está mejor que Aurora, quizás. Kufra. A ver, el problema... Lilia. Va, yo qué sé. No está mal. Selena. Hace ya bastantes días que no juego el mono, ¿eh? ¿Qué van a piquear? ¡Una Fanny! A ver, no está mal. Tiene, realmente tiene un equipo bastante endeble. Barat. Bueno, Jin también puede funcionar. Uy, 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 qué miedo me da el Jin. Uy. Hostia. Me da un miedo ese Jin. Madre mía. Ponle las garras para drenar vidas. Que yo no he visto a nadie que juegue Sun con garras de as. No, que va. Primer ítem, el... Tiene que ser este. Alabarda de mar. Alabarda de mar o guadaña de corrosión. Bueno, bueno, la fiesta ucraniana. Madre mía. Sí que aquí me perjudica un poco porque van con dos. Dos purificar. No sé. ¿Qué horas son donde vives? La 1:30 del mediodía. Hora de ir a hacer la comida. Pues nada. Vamos allá. Ah, bien, cortando la línea, pues nada. Pasa que no puedo perder aquí minions. Un tanto absurda esa rotación. No te mueras con la Fanny, Dios mío. Pues empezamos bien. Empezamos mejor. Es que esta partida no es el mono. No es para el mono, porque la Rubí... Cuantos más monos le tire, más segura. Por eso ya me obliga a ir con... De first item con alabarda de mar.
Pero bueno, la torearemos como sea. Rubia aspirantes. Sí. Estoy en peligro aquí realmente. ¡Ay! ¡Ay! ¡El maravilloso petrificar! ¡Qué es un normal! ¡Oh, yeah! Pues no, no era yo quien estaba en peligro. Vamos, Jin, el equipo te necesita. Esto es maravilloso. Y Jin debería asegurar la tortuga. Es que no, no puede estar más OP la Ruby. Menos mal. Digo, como pierda la tortuga, sí que la tenemos liada. Esto, pues, es una partida muy pasiva, ¿no? Porque. Y Jin invadiendo. Falla la ulti. Pues muy bien. Y realmente si el Jin no fuera autista. Porque este tío está jugando totalmente bajo torre. Pues nada. O sea, no, no tiene sentido presionar tanto. No sé. Este tío es imbécil. O sea, es. Vamos. No tiene sentido presionar tanto para no hacer nada. Pero bueno. Tú puedes seguir presionando. Porque vas a morir. Tiempo al tiempo. Lo que pasa es que el Jhin de mi equipo es. Vamos. Qué lástima, Dios. Escapó por nada, un toquecito. Se ha fallado, pero tío, ¿dónde está mi equipo? O sea, esta gente, de verdad. Yo no sé cuántas veces más me van a gankear, Dios mío. Pero vamos. El Jhin, maravilloso. Claude 02. Y luego está el mamón este aquí presionando como si estuviera loco. Pero bueno, un ítem más y le parto la cara. Pasa que no tengo el petrificar aquí. Qué lástima, tío. Está la rubí escondida por ahí. Menos mal. Bueno, yo creo que esto ya está. Está a puntito, ¿eh?
¡Cagón! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me mató! Mala suerte. Ya os digo que el mono contra Rubí no es una buena idea. No es una buena idea porque con esa segunda habilidad se cura muchísimo. No obstante, aquí he perdido bastante farmeo. Son 200 millones de ganks, 3.500 por 4.800. No me tenía que haber tirado. Pero bueno, no pasa nada porque el late... Pasa que el jungla, el roamer, el mid, todo es un puto desastre. O sea, todos aquí, es que no. Vale, el mono cazando los stuns de Selena. Vamos. Lo que no puede ser es que este tío esté jugando bajo torre a su. Así a placer. Lo que pasa es que está presionando. Yo tampoco puedo ayudar al equipo. Venga, tío, es que de verdad es demasiado esto, ¿eh? No tenía que haber jugado esa partida. 6 a 15. 1-3 Vexana, 0-3-0 Claw. Complicado. Sí, 1800. En fin, vamos a farmear aquí. Pasa que este tío está jugando totalmente a placer. Nadie le gankea, nadie le molesta. O sea, es maravilloso. ¿Y otra vez me van a gankear? Es que lo mejor de esto es que me han gankeado 20 millones de veces. En fin... Venga la Fanny, Dios mío. Le mató la pet. Qué agonía partida. Es que así no puedo hacer nada. Desde luego lo que no tengo que hacer es escaso jamás. Y sacar al mono así sin más. Pero bueno. La cosa es poder... farmear. Pero bueno, si no paran de morirse. 10 segundos para la ulti. Es que están tocadísimos. Vamos, Kufra, métete delante, puto subnormal. Joder. ...5.500, 8.000 la Fanny... ...es que 10-3-0 la Fanny... ...buena, buenísimo ese salto... ...madre mía... ...se le ha escapado la Lilia... ...es que sí... ...el Jin es... ...vamos... ...vamos... ...yo creo esto... ...esto es imposible... ...imposible levantar, eh... Que va, están fedeadísimos, fedeadísimos. Imposible. No paran. Una lástima, chicos. Despedirnos así, pero nos va a despedir con derrota.
Mira, y el Jin metiendo a la Rubí. Que le saca, pues eso, 3.000 de oro. Estoy muerto, muertísimo. Bueno, ha matado a la Rubí, por lo menos he cazado una kill. 6.900. Yo creo que no da tiempo aquí, ¿eh? La mitad dijo Lapu. Yo leí en el chat el mono 2 millones de veces, pero sí. Incluso para Lapu Lapu era una mala partida. A ver, tenemos equipo, tenemos mejor equipo que ellos. Tenemos late. Y lo que tenía que estar el Kufra estoneando es el Orya. De todos modos podéis ver la diferencia de esta partida a la partida de antes, ¿no? Nadie ha ido a molestar a la fan y no, nadie le ha robado el azul. Kufra no está zoneando. 10 segundos para petrificar. Hostia, tío, ¿qué? Qué porquería de gente, ¿eh? Venga, ayudarme, Dios. Nada, esto es GG, se acabó. Con un early tan malo es imposible. Van a pegar a la base, una lástima, se acabó la partida. Pues nada, nos despedimos con una derrota, no se podía hacer nada. Ha fedeado demasiado, pero bueno. No, que va, imposible. Imposible, no se podía hacer aquí absolutamente nada. Pero bueno, tenemos esa carta de protección, ahí está un maravilloso chocolate, pero es que... 0-5-1 Claude, el Jin 4-9. O sea, no había nada que rascar aquí, pero bueno, una lástima. Así que nada, chicos, nos despedimos. No está mal del todo, 5 victorias y 2 derrotas. Así que nada, lo dicho, como siempre, espero que hayáis disfrutado aquí en el directo. Nos veremos pues seguramente mañana o cuando se pueda, chicos. Así que nada, como siempre, no olvidéis dejar aquí vuestro tan importante me gusta, vuestros comentarios, suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.